De Neu Penyes competeix en We a Elx per a guanyar el primer premi d'arròs en costra a Nyenya. I milers de persones lluitarem fent cua per a tastar la seva versió gegant que els experts cuinaran. Anem! Esta comissió de festes, ja esteu preparats per a fer l'arròs en costra de concurs? Sí, sí, per supuesto que sí. I quins són els ingredients estrella per a fer-lo? El botifarró, lleva blanquet, llonganissa blanca, encarnà, pollastre, el conill, el caldo que li fem vosaltres i luego també l'ou. Tot light, Mari. De veritat que sí que és light. Però dic jo que ventilador portàtil també no ho porta. Pues sí, claro. Oh, això sí! L'arròs en costro, i per què és típic així? Bueno, l'arròs en costro se diu i se comenta de jaios de fa molt temps que era originari de la Vega Baixa. És el dinar tradicional d'aquí d'Elx. És a dir, que vosaltres diumenge arròs en costro. Sí, i algun dia que altre la setmana. En Elx la festa no para. Què millor que acompanyar un concurs d'arròs en costro que una desfilada de moros i cristians, mireu! Vamos a hacer la primera levantar. ¿Això en què consistís? Pues en levantar para comprovar a ver cómo está el huevo. A veure, l'ou com ha d'estar per a que estiga perfecta la costra. El secreto está en el chuchu. Somos miembros de la comisión de fiestas y nunca sabemos cuál es el nuestro, por supuesto. Pues hombre, lo fundamental es probar el huevo, ya que es un arroz con costra. ¿Está clar quién creus que va a guanyar? Uy, pues no. Pues que hay algún arroz con costra que está un poquito desviado, pero bueno. Primer premio del concurso del arroz con costra de Elche para la comisión de fiestas, Sector Quinto Zona Sur. ¡14 personas que están fent un arroz en costra per a 2.500 persones! Sí, és l'arroz en costra més gran del món. Quants quilos de carn porta aquest arroz en costra? 110 quilos de carn. Qui mana, si a veure? Somos todos, però sempre hay uno que instintivamente es el que lo pone los tiempos, pero que es de todo. N'hi ha tastaors i els que ponen el punt. Agua. Agua. Agua, ja està manant. Los huevos valen... Por ahora tenemos 1.080 huevos, que sí que hemos reducido hace 2 años. Y ese ha sido el secreto por ahora. Lo llevaré como unos 100 ya fácilmente. Madre de Dios, todo espera tú, ¿eso te relaja o no? A veces me estresa, pero sí, la verdad que hoy este me relaja bastante. La festa del arroz comienza. ¿Cuántos kilos de arroz tenemos? 90 estem posant. ¡Mare meva! ¡Quina barbaritat! La plancha, es la costrera que se llama. Hay que echarle bastante leña para que esté bien caliente, para que el huevo ponerla encima de la costrera y que suba el huevo. Lo engancha a la grúa, luego se echa toda la leña que hay allí para que pegue una fogona, que es lo más importante para la foto. ¿Has visto cómo está la costra? ¿Está bueno? Això t'ha dit que li feres una foto de recuerdo. Portes molta estona així esperant? Una hora i algo. Hay que fer molta fi i molta cola per replegar el plat. El calor com el porto? Bé, li porto molt bé. Una cerveseta, ara l'arròs, i moltes gràcies, eh? Un any més lo conseguimos y lo que dice la gente, mejor que nunca. Ah, jo vaig a emportar-me un tapet, si te